amigos y suscriptores del canal Rafa Vargas. Bienvenidos a otro nuevo video, que el cual por fin hemos llegado al video número 100. Y es la pausa ahora sí, que el cual en este video les mostraré cómo realizar el Pokémon 11 o 11º Pokémon, que es Metapod. Que el cual en este video les enseñaré cómo se realiza el Pokémon Metapod a continuación, pero les voy a enseñar también los materiales que se van a requerir a continuación. Como decía, para poder realizar nuestro Pokémon Metapod se van a requerir los siguientes materiales, que serían el color negro para el contorno, verde más clarito y blanco para los ojos. Y lo siguiente que se va a requerir para poder hacer nuestro Pokémon, que sería una plaquita, ya que nuestro diseño es muy pequeño. Pinzas para agarrar bien los colores. Papel de horno. Masking tape. Y nuestras tijeras. Bueno, una vez que les haya enseñado estos materiales, ahora procederemos a hacer nuestro Pokémon Metapod a continuación. Todos los colores de nuestro Pokémon Metapod, ahora procederemos a colocar el masking tape para evitar de no planchar en la placa. Así que una vez procedemos a colocar el masking tape en nuestro Pokémon Metapod. Una vez que hemos colocado el masking tape en nuestro Pokémon Metapod, ahora procederemos a planchar muy bien para que las piezas no se vayan a caer o para que nuestra figura no se doble. Así que una vez procederemos a cortarle el sobrante del masking tape y plancharlo con nuestra querida amiga la plancha. Así que ahora procederemos a planchar nuestro Pokémon Metapod.
Bueno amigos, espero que les haya encantado este tipo de manualidades, ya que por fin es la pausa. Bueno, explicaré lo que es la pausa ahora sí, que el cual yo dije, cuando llega un video de 50 en 50, hago una pausa, ya que voy a traer después varias ideas para el canal, que sería el día 26 de abril, que el cual subiré ese día el especial 175 suscriptores. Pero lo que digo, síganse suscribiendo para que pueda, o más bien como decía, síganse suscribiendo para que mi canal crezca mucho más, ya que este canal no contiene nada de cosas feas, es un canal limpio. A lo que me refiero es que yo subo cosas buenas, no expongo a niños que hagan cosas peligrosas. Lo único que van a encontrar es probando cosas, por ejemplo, refrescos, rufles y otros tipos de frituras. Así que amigos y suscriptores de canal Rafa Vargas, muchas gracias y hasta luego. Nos veremos en un próximo video que será el 26 de abril del 2019. ¡Chao!